Nivel 2. Clase 5. ¿Cómo salen los demonios? Las formas de salir. Parte 2. Cristo Libera presenta. ¿Cómo salen los demonios de un cristiano, de cualquier persona? Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. También expulsar órganos estos por fe. No necesariamente tiene que ser, tiene que usted ver con los ojos de usted físico, ver usted que el demonio salió, que hay movimiento del cuerpo, la mano para salir. No. A veces, el que está bueno, el que libera es Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Es el que libera y es el que libera. Nosotros no liberamos. Entonces, él actúa como él desea, como él desea de aventura. Entonces, a veces, incluso en este ministerio se ve mucho esto, en este ministerio que Dios me colocó, en donde no hay ninguna clase de manifestación y la persona queda libre, sanada. La persona queda libre. E incluso a veces le pregunto a la persona qué vio, que sintió, y la persona dice, yo vi, mientras usted oraba, que los demonios se iban, o sea, vi muchas cosas, como hay gente que no ve nada. Entonces, esto es muy, muy, esto es espiritual, no hay aquí tiene, esto es espiritual, uno no sabe cómo Dios va a operar, pero más o menos es una forma en que los demonios salen, que he visto que salen los demonios. La persona cuando está incluso una de las evidencias, la persona cuando son libres, la persona queda sanada, la persona se siente también, usted acabó liberado, usted no ve ningún sentimiento, ningún síntoma de que salió demonio, pero la persona se siente liviana, se siente más despejada, en paz, son síntomas que la persona ha sido liberada. Cuando la persona siente una paz, un momento liviano, me siento alegre, me siento gozoso, son síntomas. Frío y no puse chaqueta gruesa. Bien, son síntomas que miren este video. Esta persona, escuchen a todo, miren lo que, cómo está esa persona y luego la forma en que el demonio sale de esa persona. Por aquí. Ok, ¿en él tienen cuánto? Yo tengo 7. Ok. Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová como verdad. Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová como verdad. ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová como es lo que tú acabas de decir? Ok. ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? Brujería. Hechicería, maldad. Ok. Te enviaron a hacer un trabajo, un trabajo. ¿Te enviaron un trabajo, no? ¿De brujería? Destrucción de muerte. ¿Cómo? De muerte. ¿Cómo así? Ok, hoy te he enviado a este hombre a destruirlo. A función de ustedes, ¿correcto? ¿Te he enviado a brujería, correcto? Sí. ¿Qué clase de brujería hicieron? Ropa de él y de ella. Fueron atadas. Fueron amarradas con muchas cosas. Ok. Entonces, pues tú dices que la esposa y este hombre fueron amarrados con brujería. Sí. Lo que tú se lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová como verdad. Yo lo pruebo. ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿Quién lo mandó a hacer?
personas acercadas a ella. Ok. Ok. Pero la única forma que todavía tú que esa brujería se rompa. Tanto esa brujería. De hecho, tú estás ahí por esa brujería. Sí, yo estoy por eso. Porque no, tú no estuvieras en este hombre. ¿Desde cuándo tú estás en este hombre? ¿Desde cuándo? Tengo con él 2 años. Okay. En ambos no. En esposa y en 2 años no. Sí. Tú eres culpable de todo interferir en la relación de este hombre con la esposa. ¿Has interferido? ¿Para que se separen? ¿O algo ahora? Sí, quieren que ellos se separen y no sean felices. O sea, tú fuiste a enviar tu brujería a esta gente para a la esposa y a este hombre lo amarraron para que se separaran. Sí, para separarlos y destruirlo a él, mandarlo a la muerte. ¿Tú también eres que dedicaste muy trabajable como lengua? ¿Y que lengua? ¿Tú eres culpable de eso? No quiero confundir. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con la palabra de lenguas? No, en veces a él hablar en lenguas. Pero yo lo estoy controlando en veces. Yo a él lo controlo. Sí, de hecho lo controla. Y lo confunde a él creyendo que son lenguas angelicales de Dios. O son lenguas tuyas, ¿correcto? Cuando él habla en lenguas diferentes, yo no lo entiendo. Y huyo de él. Yo huyo de él porque tengo el temor de aquel sublime. Así es. Ok. Tú lo que tú has expresado aquí, las supuestas tentadas de error de Jehová es como verdad. Es verdad lo que digo. Ok. Ok, perfecto. Ok. Te voy a anular esa brujería. Pero tú te quedas de último, ponte la orden a ti que te vas. ¿Ok? En orden. ¿Ok? Yo en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros, los rezos que le hicieron a este hombre con esa ropa, tanto la esposa y de él. En el nombre de Jesús, todos los cancelo. Lo desamarro totalmente en el nombre de Jesús. Todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Rompo toda relación de esa ropa, de esa brujería, con esta familia, en el nombre de Jesucristo. Ok, no, todo se rompió. Ok. Tú dices el último, ¿eh? Por tu demonio que están, los 7 demonios que están en este hombre, y lo dijiste que están en la esposa, que se vayan, aunque te queda tu último, no te vayas todavía, ok. En nombre de Jesús, se van de los 7 demonios que están en este hombre y los que están en la esposa y la familia, en los hijos, donde tengan familiares, los que tengan por ahí. Se van todos en el nombre de Jesús para siempre. Todos anuló. Demonios, cuando se hayan ido todos, me avisan enseguida, ¿ok? Estoy en 4, ¿qué nos quiere ir? Tienen que ir, tú eres jefe, tienen que ir todos. Son 4 transones de ahí. Más lo dice que están allá, que no tienen nada que hacer ahí, la función se acabó. Espíritu de brujería, vete. No vas a estar en este cuerpo más. Espíritu de enojo. Espíritu de maldad, vete. Te estoy ordenando que te vayas. Espíritu, vete. Espíritu.
espíritu, vete. Te estoy hablando a ti, no te escondas. Vete de esta familia, de este hogar. Te lo pido yo, que soy el mayor de todos. ¡Fuera de esta familia! Te recibo. Te recibo, te lo ordené. No vas a regresar jamás. Te lo estoy ordenando. ¡Fuera! También lo que está en la esposa. Espíritu de maltrato. Vete. Espíritu de confusión. Vete nomás. Espíritu de mentira, te vas. Espíritu de tristeza, vete. Espíritu de maldad, te digo que te vayas. Espíritu de tristeza, de dolor, de maltrato, fuera. Espíritu de crueldad, vete. Espíritu de crueldad, vete. Te estoy ordenando que te vayas. Nunca jamás regresen a esta mujer. Nunca jamás regresen a esta. Espíritu que estás trayéndome tú ahorita. No vas a volver a tocar a esta mujer. Te ordeno que dejes a esta familia, a este matrimonio en paz. Te ordeno que te vayas. Te ordeno, vete. ¡Sasasigia! ¡Sasasigia, vete! Te ordeno, vete. Que te vayas. ¡Fuera! No más. ¡Fuera! Te has ido. Te has ido. ¿Todos? ¿Todos se fueron ya? Quedan dos. Hay dos demonios que nos quieren ir. Ahorita lo voy a ordenar que se vayan. Espíritu de hechicería. Te estás escondiendo. Mira, te voy a ordenar en este momento. Vete. Vete. Vete de ella. Que te vayas. Vete. Vete. Te lo estoy ordenando que te vayas. ¡Vete! Fuera. 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 Está su espíritu de felicidad que no quieres que sean felices. Espíritu de felicidad que no quieres tú que sean felices. Eres un espíritu malo. Mira, te voy a ordenar. Que te vayas porque van a irte. Y ellos van a ser felices porque yo te lo voy a ordenar. Yo, tu supremo, te lo ordeno que te vayas. Vete ahorita en este momento. ¡Saca la jarro más rica la dios de la mar! ¡Su jarrija se jarro! En orden.
Señor. Eres libre. Tú te libertad. Es tu libertad, mi Señor Jesús, no te libertad. Gloria al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Gracias, Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Sin mí nada podéis hacer. Solo el Rey de Reyes es mi Señor. El Todopoderoso. El Todo por tu libertad. Tremendo, hermanos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Esto lo está haciendo Jesucristo para que todos nosotros y el mundo entero, pastores, líderes, cristianos, no cristianos, conozca la verdad. La verdad. Para eso vino Jesucristo a sacarnos ese reino de las tinieblas, a pasarlo al reino de la luz, a darnos salvación, liberación, echar demonios, a deshacer las obras de Satanás. A eso vino Jesucristo. A eso vino Él. A deshacer las obras de Satanás. Este hombre que te vieron ahí, es un cristiano. Es un cristiano. Yo fui a la campaña que estuve en California. Ese hombre fue liberado. Ese hombre tenía mucha legión, muchos reinos ahí. Es uno de esos reinos que estaba ahí. Ahora bien, ustedes vieron la forma en cómo fue esa liberación. Dios es el que libera estas las cosas. El mismo demonio que estaba ahí sacando otro demonio. Dando el orden. Es que cuando Dios todo lo maneja, o sea, dando las cosas, el demonio supremo ese ahí. Dios maneja todo, hermano. Dios saca todas las cosas ahí. Como Dios saca todo. Perdón, Timón. Cuando Dios saca todo, hermano. Dios está en todo, hermano. Y vieron la forma en que ese mono salió. Con alarido, gritando. Y brincando el cuerpo de él. Es una de las formas. Es una de las liberaciones donde ha habido más manifestaciones en esa forma así, brincando fuerte ahí. Una de las más, no quiere decir que todas, no quiere decir que la única. De la persona salió con el cuerpo casi tumba la oficina esa. Esa es la oficina del gerente, del pastor. Porque esa liberación ahí se iba entrando uno por uno en la oficina del pastor, él lo sentaba ahí y hacía la liberación y el poder de Dios se manifestaba ahí. Ese hombre fue libre, hermano, transformado. Y luego le hice, al mismo tiempo también sin liberación a la esposa. Y incluso cuando ellos fueron allá para en esos días se iban ellos a divorciar, separar, porque ellos ni se gustaban nada, estaba totalmente mal. Y hermanos, mire. Esa misma noche, en la tarde esa, esos dos que se iban a separar, que no se gustaban, hermano, andaban abrazados como recién casados, novios, abrazados en toda la iglesia, hermano, por todos lados, hermano, en el comedor abrazados. Uy, hermano, tremendo lo que hace el Señor, hermano. Así que está pasando por dificultad en su casa. Son los demonios que están ahí, son los satanás que están atacándolo ahí. Por eso hay que despertar, hermano, hay que despertar. Y esto Dios lo está haciendo para que usted, para abrir los ojos al mundo entero, abrir los ojos también al cristiano, que muchos cristianos están siendo atacados por demonios, Satanás, y no están haciendo nada, están ahí aguantando, ¿no? Porque ¿qué es mi destino? ¿Qué destino ni qué ocho cuartos? ¿Qué destino ni qué? Cristo vino a transformarnos, a cambiar nuestro destino prácticamente, a todo nuestro Jesucristo, darnos sanidad, liberación. Jesús es bueno, amén.
Jesús es bueno. Jesús es bueno. Jesús es bueno. Y me gusta que lo que el Señor está haciendo a través de este ministerio, expandiendo este reino de Dios, gente linda y liberada, aprendo ya mucha gente, ustedes están capacitando en liberación, muchos están siendo liberados en este momento y van a ser, ahora voy a orar por cada uno de ustedes, por, en general, muchos están siendo liberados, sanados, y ustedes están haciendo ya liberación, el Pastor Jaime, Mario, Pastor Mario, Carlos, Juanita, tanto que hay, se nos olvida un nombre ahí, Pastor Eugenio, y gente, incluso los pastores, ahí en Argentina, varios, en Chile también, ya se está multiplicando esto, ya la gente habla de liberación, ya la gente ya habla de liberación, ya la gente ya va a llevar este ministerio, ya liberación ya por ahí, ya la gente está haciendo esto, y esto es lo que Dios está haciendo, en los últimos tiempos, levantando un ejército de guerreros, guerreros espirituales con poder, señales y prodigios, dando y centrado en la palabra, centrado en el fundamento de la palabra que es Jesucristo en la roca. Eso es todo. Así que, hermano, Jesucristo es bueno. Jesús es bueno. Bueno, Él es bueno. Bueno. Amén. Ahí están ustedes, hermano. Vamos a orar por cada uno de ustedes enseguida. Síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, entrenamiento y liberación, escuela, todo lo que lo encuentra ahí. Y además, si usted necesita ayuda en liberación, también encuentra la solución ahí para usted ayudarlo a nosotros. Comparta toda esa información con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos sus contactos. De esa manera, usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Bye.